Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso, un ejercicio semanal que hacemos en YouTube para volver al Evangelio del domingo pasado. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos de que la fuerza de la palabra quiere dar pleno fruto en nosotros. Y por eso yo te hago esta pregunta. ¿Recuerdas cuál fue el Evangelio del domingo pasado? Seguramente sí. Te doy una pista, fue tomado el capítulo 10 de San Lucas. Lucas es el evangelista que nos está acompañando estos domingos. Y ese evangelio nos mostraba a Cristo en casa de unos amigos. O si digo mejor, de unas amigas, porque son dos hermanas las que aparecen ahí, Marta y María. Pero no demos un paso más sin pedir la gracia del Espíritu Santo que nos acompañe, que nos unja, que nos dé la gracia y la luz que necesitamos. Así que aquí estamos con todo amor, con toda disposición y que el Espíritu haga su obra en nosotros. Pedimos esta gracia del Espíritu con la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vayamos entonces a ese texto, es una selección del Evangelio pasado, y nosotros utilizamos música para encariñarnos más con esta lengua en la que la Iglesia recibió por primera vez el Evangelio. El griego es el idioma que tenemos como primera referencia del Nuevo Testamento. Seguramente Cristo y sus apóstoles hablaban en otra lengua, pero nosotros, pues por supuesto, estamos aquí hablando en o acercándonos a la lengua griega. Entonces aquí tenemos ese texto, está tomado de San Lucas, versículos 41 y 42. De hecho, es la parte final del versículo 41 y el comienzo del versículo 42. Y la música en esta ocasión suena así. Maratha, Maratha, merinas kaithori vatse peribola. Maratha, Maratha, merinas kaithori vatse peribola. Oligon destin kreia ehenos. Oligon destin chreia ehenos. Maratha, Maratha, merinos kaithori vatse peripola. Maratha, Maratha, merinos kaithori vatse peripola. Oligon destin chreia Egenos, oligon destin creia, egenos. ¿Te suena? Seguramente te suena de qué estamos hablando por esa repetición del nombre de aquella mujer, Marta de Betania. Marta, Marta, merimnas caethoribatse peripola. Oligon destin creia, egenos. Bueno, son palabras que Cristo le dirige precisamente a Marta. Veamos la transliteración, es decir, cómo estos sonidos los podemos encontrar en nuestra propia grafía, con nuestros propios fonemas. Marta, Marta, merinas caithori batse peripola. Maratha, Maratha, merinas kaithori vatse peripola. Oligon destin chreia egenos. Oligon destin chreia egenos. Bueno, ese es el texto que tenemos. Y vamos a ver qué palabras podemos reconocer dentro de este vocabulario. Obviamente este es el nombre,
el nombre de esta mujer, y es Marta. Observa esta letra, la letra Z, Z, ¿cierto? Que la transliteramos con TH. Mira, aquí tenemos Marta. Ahí está, Marta, con TH. Marta, Marta. Luego viene el hecho de que esta mujer se preocupaba, se dispersaba, se angustiaba con muchas cosas. Entonces, merinas, kaithoribatse, te agobias, kaithoribatse, y te inquietas, te agobias y te inquietas, peri polla, polla quiere decir muchas cosas, porque polus es mucho, entonces polla es el neutro plural que indica muchas cosas. Te angustias, te agobias, te inquietas, perípola, a causa de muchas cosas. Polígon destin greia. Poco, dice Cristo, polígon, poco, ahí viene la oligarquía, es el gobierno de unos pocos, es el poder ejercido por unos pocos. Polígon destin greia, poco estin, del verbo ser, poco es greia, necesario. Y comenta, egenos, o una sola cosa, que se suele traducir por, o más bien una sola cosa. Es la corrección amorosa que Cristo le hace a Marta de Betania, indicándole que no se ocupe de tantas cosas, solo una cosa es necesaria. Y la frase que sigue es cuando Cristo dice, María ha escogido la porción, la parte buena, y Dios no se la quitará. Nadie se la quitará. Entonces vamos con la música de nuevo. Maratha, Maratha, merinas kaithoribatse peripola. Maratha, Maratha, merinas kaithoribatse peripola. Polygon destin greia. Egenos, polígon destin greia, egenos. Es un recordatorio que también nos sirve a nosotros. A veces estamos tan dispersos, estamos tan preocupados por tantas cosas y nos dejamos inquietar y agobiar por tantas cosas. Y Cristo dice, poco es lo realmente necesario, más bien una sola cosa. Y esa sola cosa es ese darle nuestro corazón, nuestra atención, nuestros oídos, nuestra vida misma, Cristo el Señor. Bueno, vamos por última vez. Marta, Marta, merinas kaithoribatse peripola. Marta, Marta, merinas kaithoribatse peripola. Polygon destin greia, egenos. Polygon destin greia, egenos. Un mensaje siempre importante para nuestra vida cristiana. ¿Será que lo podemos cantar así de memoria? A ver, lo intento. Marta, Marta, merinas kaithoribatse peripola. Te agobias, te inquietas por tantas cosas, por muchas cosas. Merinas kaithoribatse peripola. Polygon destin greia, egenos. Polygon destin greia, egenos. Poco, poco es de verdad necesario, o más bien una sola cosa. Bueno, este es el recordatorio, este es el repaso del Evangelio del domingo pasado. Que Dios nuestro Padre te bendiga, se glorifique en ti y en tu familia. Amén.